Ah, bueno, okay. este, resulta que yo estaba de, de venir de, de trabajar con mi amigo, eso es la la tarde del de sábado, y nos queríamos acercar a, a comer algo y no fue así. Nos estamos aquí y tomamos una tésame, fue para pa comprar ahí donde mi hermana había un trabajo, cuando ella aparecieron con todita boleo. Y le pidieron un trago a mi amigo, y mi amigo se incomodó, no quiso, y ella fue cuando le brincaron a él, después yo lo defendí a él, y se metieron toditos. Además más había una chica ahí, me tumbaron, me, me sacaron mi plata, me. me todo. Bueno, pero es por aquí le digo aquí al pueblo que vea, ¿no? Que vea. Todas las autoridades, que no puede ser así, que, que estas cosas sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando. Ni Dios quiere que después, pasado, pasado mañana, haya un accidente, haya un muerto, porque eso fue bueno. Yo le pido al pueblo que vea por esta gente y también a la jefa de estación que haga limpiar su, todo su área de que de, de vía, principalmente que, que haga tumbar ese algo de ahí, ese cupesí, porque está sumamente feo. La otra vez, la otra vez también una señora de edad, igual. Porque no le invitaron el heladito, le empujó ese y se lo quitaron su plata ese. Al motoquero, para paraño con un chicote, dice que lo, le tiraron para su chicotazo y lo tumbaron de la moto. Y se lo quitaron su, su plata. No, no puede ser, pues. Esto está sucediendo como, como en Santa Cruz. Pero no creo, ni Dios quiera, como yo otra vez, para hacer otras cosas aquí en San José. Porque principalmente esto aquí, ¿cómo es que van a llamar? que es una roja. O sea que uno no puede pasar por aquí, que ya vaya chuto no haya a su casa. No, pues le pido a la autoridad que vea y que mane a limpiar toda esta línea de aquí, que tumen ese tipo porque ahí se esconde, una de esas, hacen su fechoría y se van allá a al Galpón. Allá al Galpón también no sé acaba el señor igual que la asaltaron también. Pero yo le pido al pueblo que vea esta situación aquí, porque todo esto aquí, lo que está pasando, es feo. No puede ser. Hacer... Don no, Marcelo, ya puede usted la denuncia ante la, la policía. Sí, sí, ahorita acabo de, de ir a, a poner la denuncia. ¿Qué le han dicho a la policía? Dice que ellos lo van a resolver, según ellos que lo van a resolver, pues yo le digo, ojalá, véanlo, pues este. Pero claro, este es un problema que nunca acaba y no es, no es la primera denuncia. Creemos que la policía debe hacer algo con estos señores que día y noche comienzan a emborracharse, a drogarse y a asaltar, como dice acá el señor Marcelo, eh, permanentemente andan por buscando dinero y asaltando a hombres y mujeres, hasta personas mayores, ¿no? Sí, eso es bueno, pues yo le agradezco a usted por su entrevista aquí, luego igual aquí al profe Richard. Bueno, también le digo al profe Richard que vea también estas consecuencias. O te repito, ni yo quiero que pase otras cosas aquí. Principalmente, mira, aquí, mire, me han ¿no? Solamente porque mi amigo no le conocía, que fue un traguingo que se incomodó. Yo tampoco no le iba a dejar, y ya fue cuando me brincaron Son seis ellos y todo esto yo lo conozco. Muy bien, don Marcelo, muchas gracias.